aplausos, me sentí como en toma de posesión. Digo, porque me aplauden y todavía no hago nada. Pero de todas maneras, honorable concurrencia, oye, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Tuve la oportunidad de estar hace unos años. Las computadoras, ¿y cómo han ayudado las computadoras en todo esto? Este sistema de operación, el DaVinci, no sé cómo se llama, que es tan de pocas tuercas, güey. Estás acá y puede estar aquí el paciente y tú estás acá y si te rascas, se siente que le rascas allá. Y... ¡sensacional! Pero después ya, ¿qué pasó mi doc? ¿No? ¿Cómo está mi doc? ¿No? Ya se siente uno que es como parte de la familia, ¿no? Y yo no fuera parte de la familia con lo que le he pagado, ¿no? Pero ahí está. Y llegué a tener mi propio canal de televisión, se llamaba Ponchivisión. Ya chupó bar. Ya chupó bar. Era un canal que transmitía humor las 24 horas del día. ¿Por qué razón chupó baros? Porque surgió la competencia del día. Así es, surgió otro canal de televisión que también transmite humor las 24 horas, que es el canal del Congreso. Entonces... se llama, por el Día del Médico, un viaje a Las Vegas, alguien del Hospital Pedregal. Y está escrito Pedregal, y es ni más ni menos que el doctor Juan Carlos Ramírez Serrante. Muchísimas gracias, doctor Salud. Lo felicito muchísimo, me da mucho gusto regalarte. Armando García Martínez de Pedregal. Este es el 382. ¿Sí estás? ¡Qué felicidad, compadre! Pues muchísimas felicidades, ¿está usted emocionado? Muy emocionado, muchas gracias. Despedimos a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por habernos saludado, doctor, muchísimas gracias.